Empezar la fiesta para el general Emiliano Zapata, vamos a escuchar su palabra de algunos compañeros miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, comandancia general de nuestro ejército. Compañeros, Banticalalía y Otitapisistik, Winiketik, Ansetik, Alaletik, Pisit, Banticalalía y Otik, Yapastik, Ayotistas, Naulanel, Teiname, Sacalel, 10 de abril. Pero no pensar Emiliano Zapata, viñón algo ahorita, Iridemotik, las cuentas de las milik, como Jaili Winik, pero no pensar las cuentas yo, Tejayev, campesinos, las pujones, Quinal, México. Pero, si cabrón gobierno, la Yil, cuando no pensar Jaili Winik, las paz traicionar, las mil de Emiliano Zapata, juntos obte ranchero etic, en culé huiniquetic. Ahora yo tic, chacuchá, y de nuevamente, ya quitiquiti y escoya vuelta, ahí ni machatic chopolio tanic, machatic, ahí ya cuitva ayúenic, ya ayotezca nic de Dios, y su que lija más caja de escoy, pero mayu macha más soy yo, solamente sostivit y hacho tic. Compañeros y compañeras, ahora este COP. 10 de abril de 1994. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, hemos de decir verdad por nuestra boca. Hemos de poner el corazón en las manos nuestras. Hermanos, queremos que sepan quién está detrás nuestro, quién nos maneja, quién camina en nuestros pies, quién nuestro corazón domina, quién cabalga en nuestras palabras, quién vive en nuestras muertes. Queremos que sepan ya la verdad, hermanos, y es así. Botán Zapata, luz que de lejos vino y aquí nació de nuestra tierra. Botán Zapata, nombrado nombre de nuevo, siempre en nuestras gentes. Botán Zapata, tímido fuego que nuestra muerte vivió 501 años. Botán Zapata, nombre que cambia, hombre sin rostro, tierna luz que nos ampara. Vino viniendo Botán Zapata, estaba la muerte siempre con nosotros. Muriendo moría la esperanza. Viniendo vino Botán Zapata, nombre sin nombre. Botán Zapata miró en Miguel, caminó en José María. Vicente fue, se nombró en Benito, voló en Pajarito, montó en Emiliano, gritó en Francisco y vistió a Pedro. Muriendo vivió, nombrado sin nombre en nuestra tierra. Nombre sin nombre, estando vino, Botán Zapata en nuestra tierra. Hablando cayó su palabra en nuestra boca, viniendo está, Botán Zapata, guardián y corazón del pueblo. Go! 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 Go!
nos salvó una unidad entera, herida. Aquí anda ese compañero. Y era, es este, de tropa regular, y le toca una unidad ahí en Ocosingo, en el mercado. Ayer en, con granada de fragmentación en el pecho, en la pierna y en el brazo. Y a su gente la hieren como a 20 de su tropa. Y los puros varones traía además. Entonces ella rompe el cerco así herida como está. Saca a sus heridos. Los pone a salvo. Y herida como está, se reporta otra vez a regresar. A pelear, pues. Y ahí sí ya le dijimos, no, pues estás loca. De plano la encamamos y la mandamos, la trajimos para atrás a curarla, ¿no? De por sí no vas a dejar las armas, tenemos que defenderlo, pues. Si lo dejamos las armas, ¿no? Vamos a chingar de por sí. Lo que pensamos nosotros sin dejar las armas, ¿no? Y se hizo muy famosa ella, entre la tropa, pues. Se habla mucho de ella. Y tú la ves y no... ¿Quién es? No se adorna ni nada. ¿Quién es? Isidora. ¿Mataste a alguien, Isidora? Sí. Los soldados pues, siempre mueren también. ¿Y qué pensaste cuando viste que moría alguien? Pues me puse más tranquilo. Sí. Me puse más tranquilo porque a mis compañeros, pues, no murieron mucho, pues. Sí, pero muy poco. No es igual como los federales. Los federales tienen más armas que granadas y nosotros no tenemos nada. Y algunas que llevaban palos. Sí, no pudo matar todo, pues. Sí, en cambio los federales sí tienen todo. Hasta otros que tiran bombas. En cambio nosotros, ¿no? Y sí. Quiere decir que sí vamos a poder. La noche, la lluvia es nuestro amigo. Es nuestro amigo importante porque a eso en la noche pues es cuando la aprovechamos nosotros. Para salir tuvimos varios días ahí en el cerco. Sin que nos diera cuenta los soldados, pero ahí estamos. Pasan cerquita de nosotros, pues ahí estamos, sin que se da cuenta. Por eso nos dicen que somos muy, no sé, como fantasma. Ahí estamos y nosotros estamos viendo qué hacen y no se dan cuenta. Entonces salimos por el drenaje, por la encantaría. Entonces como quiera, ellos de lo loco empiezan a disparar. Nos empiezan a disparar de atrás. Ah, bueno, de salir ya pudimos salir. Pero al salir ya mero un poquito fuera del cerco militar y nos aventaban una granada todavía en la espalda. Y por poquito no me tocaba. Sí, donde al momento de que yo ya salí, pues ahí llega la granada. Y si todavía me tardo un momentito más, pues me tocaba una granada. Así fue. ¿Tenías miedo? No. Miedo, no, porque ellos también, bueno, son poderosos, pero tenemos que protegernos y cubrirnos como podemos. Y la muerte para nosotros, no, la muerte no tenemos miedo, porque es preferir morir en los combates, un balazo en la cabeza de donde nos toca,
que morir simplemente en cólera, que es una enfermedad curable. Eso es lo que nos vale a nosotros. No tenemos miedo a morir. Morir estamos dispuestos. Y si no nos toca la muerte, pues es seguir luchando. Es lo que decimos nosotros. Como mi papá ha sido bueno así con mucha dificultad, pero tuvo que estudiar un poquito. Acabó la primaria. Entonces, él sí aprendió a hablar un poquito de español. Como sale mucho, si así va en donde quiera. Entonces, aprendió a hablar un poco español. Aprendió y fue entendiendo más cómo es que se da mucho. Se da mucha cuenta que está muy explotado. Se cansan los campesinos de tantos engaños, de tanta mentira que hace el gobierno. Entonces, pues, ya ves que no lo vio él, que no da resultado nunca, pues mejor tomar otra organización, que ya después llegó a saber la organización armada, el ejército zapatista. Llegó a saber, y yo en ese entonces estaba yo en la escuela también. Entonces mi papá ya hacían los trabajos así clandestinamente, hacen los trabajos del participando ya en el ejército zapatista. Entonces yo le preguntaba dónde llegan, porque veo que salen mucho, hacen muchas cosas, pues. Entonces les hacía yo la pregunta, ¿qué hacen? Pues No me quiere decir, porque yo era en ese entonces, estoy así muy, muy joven. Tenía yo 15 años en ese entonces. 15, 16 años, ya cuando más me doy cuenta. A ese tiempo me llegaron a invitar, me invitaron de qué me gusta participar. Si quiero participar, si no, pues no es a fuerza, pues no es obligado. Ya después me dieron de escoger cuál me gustaría más. Porque dicen que hay ser miliciano es estar en tu casa y estar con tu familia. Y ser insurgente es separarte de tu familia, dejar tu casa. Pues yo Me platicaron ese, entonces pues ya pensé cuál de esos me gustaba más, pues es ser insurgente, es separar de mi familia y dejarlos, y vengo a prepararse en el monte ya. Bueno, si no sabes leer y escribir, es lo que te enseñan primero, las primeras letras. Te enseñan a leer y a escribir y a hablar la castilla, es lo que nos enseñan primero. Pero en parte mía, así como de por sí ya sé leer y un poco escribir, lo que me dificultaba más era hablar la castilla. No hablaba yo castilla cuando vine aquí. La entiendo, pero no la hablo. Entonces, lo primero que me enseñaron al llegar en el monte, pues es que tengo que hablar en español, porque somos de distintos dialectos. No todos hablamos de mí. A unos que hablan tzotzil, tzeltal, chol. Al mismo tiempo te empiezan a enseñar las tácticas del combate. Y así como es.
¿Ya tiene el parto? Sí, ya tenemos. Yo como, pues yo vivo aquí, o sea, yo lo veo pues como vive la gente, lo ven como tienen las casas aquí, pues, no son casas pues de gente como se dice. Que a veces, muchas veces hasta los animales de ellos, de la gente, pues que si vive bien, pues tienen buena casa también los animales o los perros pues que tienen. En cambio aquí pues está muy jodido pues. Las indígenas le dicen los indios, o le dicen los perros, porque no sabe, porque somos los campesinos, las indígenas más ignorados, que no sabemos nada. Bueno, por mi parte, pues, ya, nosotros ya lo hemos visto, pues, cómo es el gobierno. Y con esos diálogos que pasó, pues, nosotros no tenemos la esperanza de que sí lo va a cumplir todo lo que dijo, pues, porque ya lo hemos visto que promete cosas. Antes, pues, nos promete que sí nos va a dar buena vivienda, que salud, que tierra, que todo. Pero nunca nos ha resolvido, pues. Y por esa misma razón, pues, nosotros nos levantamos. Porque solo lo dice y no lo cumple. La lucha, pues, de nosotros. No queda otro camino y que... Y que lo entiendan también, que no es porque queremos matar o porque... No, sino es la misma necesidad que nos obliga, pues, a pelear de esta manera. Que nosotros no quisiéramos también, si hubiera otra forma, pues, de luchar sin agarrar las armas, pues, se hiciera. Bueno, la vida aquí es muy diferente que del pueblo, o sea, del pueblo, de uno mismo. Por lo que en el pueblo lo que nos dedicamos en hacer es lo único que, lo que hacen todas las mujeres, o sea, casarse, tener hijos y después cuidarlos y cuidar la casa y hacerle de comer el marido, y es lo único que se hace. Y pues no tiene libertad de otro para salir, y dónde se va si no ni siquiera tiene dinero pues para pasear, para otra cosa. Quiero decir, una mujer cuando sale de la comunidad, o sale casada o va de puta, pues. Entonces era mucho costo para una mujer indígena salir. Apostaba más que un varón, pues. Si se rajaba, pues que si ya no aguantaba en la montaña, no podía regresar como un varón normalmente a su comunidad otra vez, ¿no? Regresaba ya con la sospecha de que se metió con todos o con alguno, con el que sea, pues. Entonces las primeras pues batallaron mucho, primero para desprenderse de su familia y de lo que significaba, y apostar a ese de que si no resultaba pues iban a quedar marcadas para toda la vida. Las primeras quedan y son las que ven las demás, ¿no? Si no, pues se aguantó, pues ahora yo ya me voy, ¿no? Y ahora yo también, y así se empiezan a ir otras y otras y otras. Para mí, pues, es un cambio muy grande para las mujeres, por lo que, pues, ellas no... Como les digo, es muy difícil que una mujer, pues, tenga algún cargo. Es muy difícil, pues, en un pueblo en donde no existía, pues, los compañeros, o sea, donde no había existido pues los zapatistas, que es donde cambia todo. Por lo que les digo, pues que no hay diferencia pues de hombres y mujeres. Así como lo ven, casi todas las compañeras pues tienen grado y tienen cargo pues, y pueden tener gente igual o pueden hacer pues igual el trabajo, lo que le toca a un hombre. Y puede tener el grado que los compañeros, o sea, no se dice que porque es mujer no va a tener grado.
En cambio, pues en nuestro país, pues no existe pues eso. La vida en la montaña es muy dura para la mujer, pero en su razón de ellas es peor estar en el poblado. Porque ya probaron una libertad diferente, otra forma de ser, otra forma de vivir. Tenemos que tomar mucho en cuenta porque no puedes tener hijo. Tener hijo en la montaña no se puede. O cuidando hijo dentro de la montaña no se puede. No hay cómo darle de comer, no hay cómo cuidar porque tienes que ir al entrenarse y hacer otros los trabajos. Entonces para eso no se puede. Además hay riesgos de tener hijo dentro de la montaña. Sí. Los que se quieren, pues sí. Se casan. Bueno, sí. Hay dos formas como se casan, pues. Si es que se quieren casar, pues nada más firman un papel y los insurgentes se forman en dos líneas y se cruza el arma y allí pasan abajo los que se van a casar. Pero si no quieren firmar un papel, pues nada más se juntan, lo avisan al mando y se juntan y ya. Las compañeras se cuidan con las pastillas, las anticonceptivas que da el gobierno. De eso se cuidan las compañeras para que no se embarazan y que sigan haciendo sus trabajos, aunque tengan sus compañeros. Si estuvieras en tu pueblo, a lo mejor ya hasta tendrías hijos, ¿no? Claro que sí. ¿O ya tienes? No, hijos. Aquí en el ejército pues no podemos tener hijos, pues en lugar de abrazar un niño, pues tienes que abrazar tu arma. No sé, no te puedo decir. No te puedo decir nada, si me gustaría que hubiera combates o no sé, pues yo no te puedo decir qué es lo que me gustaría, porque lo que me gustaría a lo mejor no pasaría. Yo soy Amalia con el grado de subteniente. Yo me llamo Elisa. Nora María. Yo soy Irma. Tengo grado de capitán. Teniente. Tengo grado de capitán. ¿Y desde cuándo entró aquí al ejército? Hace 3 años. 2 años. ¿Hace 2 años? Sí. Y, por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes? 50. ¿Por quién caminan estos hombres y mujeres? ¿Quién bebe su sangre? ¿Para quién la luz de sus palabras? ¿Para quién de su muerte la vida? 100 días, 10 años. ¿Quién tomará ahora junto a las manos de estos hombres y mujeres que hoy no pueden estar aquí con ustedes la bandera que su sangre arrancó de las manos de los poderosos? ¿Quién sumará sus pasos a su digno caminar? ¿Quién con ellos, nosotros, solo mirada, voz y tierna ternura, habla? ¿Quién con nosotros grita? ¿Quién no nos abandona? ¿Quién con nosotros lucha? ¿Quién escucha a nuestros muertos? No el usurpador cuya soberbia despacha en Palacio Nacional, no el que nos vende, no el que nos asesina, no el que nos despoja, no el que nos humilla. Ustedes sí, hermanos, para ustedes nuestra sangre, para la noche de todos nuestra tímida luz, para su vida nuestra muerte, nuestra guerra para su paz, para sus oídos nuestra palabra, su dolor, hermanos, buscará alivio en nuestra lucha, para ustedes todos, hermanos, para nosotros nada. Vamos, vamos, vamos.
Trinity.